hace quedar bien, por favor, Lo que pasa es que la derecha está en troncito, ¿viste? Ah, me quiero estar hasta los hombros. Luego, gracias. ¿No las venden en la Argentina todavía? No. ¿Estas Tiger? No, estas no. ¿Cómo las has conseguido? No, las compré de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esa pelota? Es una pelota que es similar a las Provi, cuatro capas. Ah. No es la Taylor Made que tiene cinco capas. Ta. Pero es una gran pelota. Ta. La que usa Tiger Woods. ¿Diferencia de precio con las otras? No, es un poco más cara. Es un 10% más cara que la Provi y que la Taylor. Bien. Pero bueno, está muy buena, arriba el green sobre todo. ¿Te gustó entonces? Sí, me encantó. Bueno, gracias por la novedad. La novedad. Muy bien, así nos presentamos con la actividad de Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club en una jornada muy, muy agradable como la del sábado. Fresca, es cierto, pero la verdad que para jugar al golf. Se disputó un Stableford que en la categoría caballeros menos 8 a 9.9, Alfredo Bolí se adjudicó 36 unidades, 35 para Jorge Damián Muñoz, mientras que segundo Carlos Dávila Altuve totalizó 33, al igual que Manuel Porte. En la categoría de 10 a 16.9, aquí Marcelo Knudsen, 37-35 para Ariel Baliña y Manuel María del Carril, 33 unidades. Y nos vamos a la categoría de 17 a 54, donde Beltrán Bosch totalizó 33 unidades, 30 para Orlando Pagliardini y Juan Eduardo Pingel, también 30 unidades. En cuanto a la categoría damas, una única categoría, aquí Diana Tosoni de Pingel, 33 unidades, 30 para Adriana Slavin y Mariana Queralt, 29 con 28, Vivian Ponce de León. Esto es lo que se ha ido disputando fin de semana. También hubo un medal que se adjudicó Alfredo Bolí con 69-70 para Damián Muñoz, mientras que en 10.0 hasta 16.9 Marcelo Knudsen, 67 y 69 para Ariel Baliña. Y en 17 a 54 Juan Eduardo Pingel, 73 y 75 para Miguel Valencia. En cuanto a la categoría damas, única Adriana Slavin, 77 y 81 para Sofía Itziar Ayesa. El domingo se disputó el Día del Padre, hoy felicidades para todos los papás, el torneo Manuel Belgrano. En la categoría Scratch, Alfredo Bolí, 72, le gana por desempate a Sergio Kasatkin. En menos 8 hasta 9.9, Alfredo Bolí totalizó 68-70 para segundo Carlos David Altuve. Y tenemos que la categoría de 10 a 16.9 fue para Beltrán Bosch con 68-69 para Nicolás Giorgio. Las damas, una única categoría, ganó Leticia Bozzo con 74 en este domingo. Estuvo jugando el sábado en Cancha Nueva, ya tendremos las imágenes. Y con 77 en la segunda posición, Sandra Gutiérrez, 79 para Eugenia Bilbao. Este lunes se disputará un fútbol americano correspondiente al premio Martín Miguel de Güemes. Mañana tengo toda la información.